cuentan las leyendas que en las noches de San Juan. En Mijas Pueblo, la Hermandad de Jesús Nazareno organiza su tradicional Noche de San Juan. Ya estos son 29 años haciendo San Juan y bueno, que no, que siga, la verdad que siga esta tradición, que es muy mijeña y bueno, pues nada, a ver cómo termina la noche también. Una tradición que en Mijas no se debe perder. Esta fiesta, desde que se reorganizó un poco la cofradía, la llevábamos llevando, y sí, nuestro cotitular es San Juan Bautista. Esta fiesta, le digo, ha sido muy mijeña, una que siempre y de siglos han estado haciendo. Lo han estado haciendo otras asociaciones, quiero recordar también la Peña Santana, que lo han estado haciendo durante una pila de tiempo. Pero la precaución debe ser la nota que lidere una actividad donde el fuego está presente. El día hoy está un poco revoltosillo con el aire, y como cada año, pues aquí estamos para que pase todo y no haya ningún problema. La noche de San Juan en Mijas se desarrolla tanto en el pueblo como en la playa, por eso el dispositivo de bomberos está activado. Está lo que es el equipo de guardia, que está en el parque bombero, y nosotros vamos a estar aquí un ratito hasta que acabe esto, y nos daremos una vueltecita después por toda la costa de la cala para ver las hogueras cómo van. Una noche cargada de actividades como, por ejemplo, la elección de la reina de la fiesta de San Juan. Bueno, reina de la fiesta de San Juan, ¿no? Sí, estoy muy contenta. No me lo esperaba, la verdad. Y es precisamente la reina, junto a miembros de la hermandad, la encargada de prender a los famosos cúas, el espectáculo más esperado por los vecinos y que se celebra a las 12 en punto de la noche. Con ellos en San Juan, bajo las estrellas, las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. La noche de San Juan encuentra en la Cala de Mijas un lugar idílico para su celebración. Como la tradición manda, los vecinos bajan a la playa a hacer sus hogueras y así compartir una velada donde son muchos los deseos que pedir. Es una noche tradicional donde los vecinos intentamos pasarlo lo mejor posible y sobre todo deseando esa que den las 12 de la noche, pues para mojarnos los pies de espaldas al mar y pedir ese deseo que espero y deseo que se le cumplan a todos los vecinos su deseo. Y también muchas las supersticiones. Quemar los muñecos para quemar los males. Mojarse la cara y mojarse las piernas para estar más guapo. Pues hay que saltar tres veces y pedir un deseo. Importante, por tanto, es hacer una buena hoguera. Un mesero, una mejilla de papel y a emprender y a soplar mucho. Paciencia, ¿no? Y paciencia, bueno, esto aprendió seguido. Aquí somos todos unos profesionales. Y a partir de ese momento, nosotros hemos escrito en un papel nuestros deseos y ahora a partir de las 12 lo echamos al fuego. ¿Y eso, con eso qué se consigue? Bueno, nosotros esperemos que tengamos suerte. La Hermandad de Santa Teresa se encarga año tras año de hacer los tradicionales cúas. Bueno, pues futbolista, porque dice que reniega de España, ¿no? Por eso lo hemos hecho. Hemos hecho también la alcaldesa de Jerez, con los dedos fuera. Hemos hecho a la de la ungla, todos los niños de tantos animales, y hemos hecho la casita con el viejo con los globos. ¿Eso por qué? ¿Esa mezcla de personajes por qué? Para cambiar un poquito este año. Todos los años pues quemamos varios personajes, todos los años cambiamos, ¿no? Y llega el momento de quemar a los muñecos que representan a personajes de la política, la sociedad o el deporte.
después de la quema hay que acudir al agua para mojarse los pies y, por supuesto, pedir los deseos. Mar y el fuego, testigos de la noche, esperanza para muchos de tener un gran año.